devolución de las cuotas. Aquí la cuestión es que donde se rega poco se va a pagar mucho y donde se rega mucho se va a pagar mucho. Eso es el fin de la naturaleza. Pero, Luis, te lo he dicho esta mañana, proponer hacer un embalse de la Mayuenga para tener agua y que eso sea regadío de verano con el agua almacenada de Moncayo. Y entonces tendrás, Luis, será regadío de verano. Votamos los presupuestos. Está bien. Y a canon, en lugar de lo que hemos comentado, tendrá que pagar 17 o 15 y pico. Claro, es lo que hay. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Claro. Bueno, es que si no estamos en un vacío presupuestario. Entonces hay que girar la misma cuota del año pasado. Por lo tanto, Irues sigue ahora más perjudicado. No, pagarás 5.000 euros menos, Irues. Pero vamos a ver. Yo tengo que votar igual que algunos de por ahí, si tengo 4 o 5 veces más que ellos. No, que se aumenta a mano alzada. Se ha hecho a mano alzada, pero vamos, tenía que ser por representatividad. Hombre, así que, claro. Pero como mismo si se vote por propiedad, claro. ¿Y el año pasado cuánto pago más? Sí, no me acuerdo. Si se ha mantenido el criterio, hay que mantenerlo. Si se mantiene el criterio de votar a mano alzada. A mano alzada, con representatividad, no la salvedad, yo no lo va a ser. Que no va a ser 1.200. Por su modo, no va a ser. Venga, a ver, vale. Siguiente punto del orden del día. 4. Nombrar las comisiones para el examen de cuentas y presupuestos. ¿Alguien quiere formar parte de esa comisión? Toma nota, José Miguel. ¿Alguien más? Yo quiero formar parte y quiero decir una cosa también. Es un caso. En Ares, mira, he hecho un escrito para que esté rápido, no va a costar nada. Es en Ares de transparencia. Pues bueno, está ahí, lo voy a entregar, voy a comprar una copia, que no hay problema, la tengo que estar. Con la presente acto pasado ya no es un ejercicio de nuestra nueva sede y tras tener constancia de la inquietud y preocupación que diferentes miembros y mi persona tenemos respecto a todos los gastos que origina la misma, solicito, se encomiende a la comisión para el examen de cuentas de 2014 y se nos informe para su posterior conocimiento y debate en la próxima Junta General del 26 de marzo de todos los gastos financieros, impositivos, de limpieza y mantenimiento, etcétera, e ingresos que la misma conlleva, la sede. Asimismo, de una comparativa que también solicito se haga con nuestra vieja sede de 2013. La forma de tener transparencia de la vieja sede de 2013, cuando un año. Sí. La forma de tener transparencia y saber lo que nos cuesta esta sede, que está muy bonita, es lo que nos cuesta y lo que nos costaba.
y si tenemos una mejor, claro que sí, lo que ingresamos y lo que dejamos de ingresar, eso es transparente, lo solicito que se haga también en la comisión de eso. ¿Alguien más voluntario? ¿Alguien más voluntario? Vergara. ¿El nombre es? Lo dejo para el otro mes. ¿El nombre es? Juan Jesús Vergara. ¿Alguien más? No hay ningún voluntario más. Sea solo las cuentas, claro, porque el presupuesto no los va a... No, no, son las cuentas. Pues se nombran José Miguel Andar Soria y Juan Jesús Vergara de Gido. Que haga eso la comisión, que le diga lo que nos costaba antes y lo que nos costaba. Claro. Exactamente. Vale. Eso aparte de fechar las cuentas, como el año pasado. Sí, y aparte de mirarlas, y vuelvo a decirlo, siempre que encontramos absolutamente todas las facilidades por parte de esto, pero yo vuelvo a decir que miro todo y las pedí una forma, me costó varios días, no como a otros, se me lo falta, no lo puede, pero también digo que no soy ningún... Vamos, que no soy ningún experto financiero ni nada de esto, ¿eh? O sea, entonces, pues no, tampoco sé. ¿Quedarás con Juan Jesús todos los días para...? Sí, me gustaría empezar con antes para seguir con... Pues podemos empezar antes. Pues me parece muy bien. ¿Vale? Yo a partir de las 10 estamos con... Bueno, pues aquí ya sabes que estamos hasta los 5. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Punto 5, ¿no? Sí. Renovación de 3 miembros de la Junta de Gobierno y suplentes, así como de todos los vocales de los jurados de riegos y suplentes de los mismos. ¿Hay candidaturas presentadas? Hay 2 candidaturas presentadas, las 2 fuera del plazo establecido en las ordenanzas y los reglamentos, una el 11 de marzo y otra el 9 de marzo. ¿Vale? Hay una presentada por Juan Jesús Vergara Gido. Las damos por buenas, ¿no? Y otra presentada por Miguel Ángel Bonada Jiménez. Pero la Asamblea decide si se aceptan o no se aceptan. ¿Qué pasa, Esteban? Bien. Esteban, ¿lo editas ayer? No, es una de las... Ah, ya digo. A ver, entonces, ¿la Asamblea acepta las 2 candidaturas? Están las 2 fuera de plazo en la presentación. La Asamblea somos suficientes para darlas por buenas o no, por buenas o no. ¿Las damos las 2 por buenas? ¿Alguna candidatura más? A ver, sí. Quería saber qué fechas han presentado las candidaturas. Una el 9 de marzo y otra el 5 de marzo. ¿9 y 5 de marzo? A ver, que yo sepa, la del 9 está dentro del plazo. ¿Por qué? Por una razón. ¿Por cuál? Las citaciones se reciben el viernes. Sí. Las casas se reciben el viernes. ¿Qué viernes? ¿El 9? Sí. No. Entonces nos enteramos por los que la recibimos el viernes, porque algunos no las han recibido. Aquí lo pasamos, tipo, ¿eh? Los que nos enteramos que la recibimos el viernes, tuvimos... Un momento, espera. Bueno. Perdón. A ver. Que estoy en la moneda, que hablarás. ¿Qué has hecho la pregunta? ¿Que no has podido recibir el viernes? ¿Que no has podido recibir el viernes? Porque constatamos que no la reparten a mano. O sea, ¿y para el viernes ya estaban repartidas? A ver, el viernes... ¿Otra cosa es que tú la cojas en el buzón en inglés? El viernes estaban en mi buzón, en la avenida Navarra 25. Y el sábado, pero igual. Pero publicada en el boletín, pero vamos a ver, ¿cuándo la habéis cogido? Una cosa es donde la habéis cogido y publicada en el boletín, estaba no en la noche de días. O sea, no digáis ahora que hago recibido la de su tarde. A ver, señor Tolmo. Bueno, pues entonces está la está presentada el día 9, la que está presentada el día 9, veo aquí que dice Tarazona a 6 de marzo de los 4. A ver, si está hecha al 6, no se puede presentar hasta el 9. Pues nada, haz tu recurso a la administración el 24 y que cumpla el plazo.